En muy buenas YouTube, aquí soy comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare. Esta vez un vídeo de información. Y un vídeo de información que de momento tan pronto vais a encontrar en pocos sitios por aquí en YouTube. La verdad es que la información es bastante exclusiva. Y bueno, pues como estáis viendo en el título, van a introducir más de 20 nuevas variantes de realeza. De hecho, ya están introducidas dentro del juego, lo que pasa que no están liberadas. Así que pues yo he podido sacar cuáles son y os voy a decir qué modelos son estos modelos de realeza. Sabéis que cuando sacaron la primera oleada de armas de realeza, pues sacaron, bueno, son élites que ya existían, pero con más reserva de munición. Por ejemplo, ¿vale? Tenéis de fondo un gameplay con la Spikisi, que es la S1 de realeza, vamos a decir. Y es una partida bastante chula, porque estuvimos jugando punto caliente, me salió esta partida y me la guardé para un caso como este. Y aquí la tenéis, ¿no? La verdad es que es un partidón y además en punto caliente, que no suelo traer mucho y de vez en cuando algunos sí que me lo pedís, ¿no? Entonces, bueno, es el mapa de Combat, os lo dejo de fondo ya que el gameplay está bastante chulo. Si no os interesa el vídeo, pues por lo menos disfrutad del gameplay porque es una pasada, en mi opinión. Y yo, mientras tanto, me voy a dedicar a enseñaros cuáles van a ser las nuevas armas de realeza que van a meter. Entonces, también deciros otra cosita. Sabéis que dijeron que esta semana, bueno, la semana que viene mejor dicho, el martes, iban a meter la nueva categoría de armas legendarias, retiradas y todo eso. Y por lo que se ve, hay una especie de bug, que hay gente a la que le sale la Inferno que ya es legendaria, o hay armas que o equipamiento que sale ya como retirado. Y bueno, eso es que se les habrá colado simplemente algo, no sé qué habrán hecho ahí, no sé qué habrán tocado, pero de momento, en teoría, no debería estar metido, ¿vale? Hasta el martes de esta semana, por lo menos en Xbox, no lo van a meter. Y luego también, recordar también que respecto al parche de armas, recordar que os dije que iban a subir el Morse, van a subir la MP11, van a subir la SAC a una mano, van a subir prácticamente todas las pistolas, y no me acuerdo, y la ballesta creo, y creo que se quedó la cosa ahí, creo que no había nada más importante. Entonces, esas armas todavía no las han tocado, pues os estáis preguntando, igual os decís, es que como dijiste que igual en el próximo lugar se las metían, no, de momento no las han metido. Yo creo ahora sí que el martes, si no es el martes será dentro de una o dos semanas, meterán junto al parche de las legendarias y tal, meterán la actualización ya para que el Morse sea un poquito mejor, para que me parece sea un poquito mejor y todo eso, ¿no? Así que bueno, después de esta intro, si os parece, vamos a ir con las más de 20 armas que van a meter de realeza. En general van a meter un arma de realeza por arma, es decir, un modelo de realeza pues de las armas que aún no tienen, vamos a decir, ¿no? Entonces, esto lo van a hacer incluso con las especiales, ¿vale? Estas no las voy a meter dentro del vídeo porque no son importantes, pero que sepáis que hasta la ballesta va a tener versión de realeza, menos el escudo, el Stinger, todos esos, todos los bazookas, todo eso, las ballestas, el MD, todo eso también va a tener modelo de realeza, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar, si os parece, ya con las armas que sí que van a meter y que vamos a decir que son, entre comillas, interesantes, ¿no? Entonces, os lo recuerdo, esto va a pasar igual que con las armas de realeza que hay ya. Son modelos que ya existen y simplemente lo que va a hacer es el modelo de élite con un cargador de reserva extra a la hora de pues, la reserva de munición. Entonces, empezamos con la RX de realeza. Yo os voy a poner las plantillas de las armas que son, porque la RX de realeza todavía no existe plantilla, vamos a decir. Pero os voy a, es igual, por ejemplo, que esta RX Damnation. Que bueno, realmente estáis viendo que es muy mala, ¿no? O sea, a mí esta versión de Elite me parece de las peores del juego. Nunca he tenido una revisión de este arma porque en primer lugar no la tenía y en segundo lugar tampoco quería tenerla, ¿no? Me parece bastante mala. Así que esta, pues vamos a pasar un poco de ella porque es bastante mala. La siguiente que tendremos es la IMR, el modelo War Strike. Recordad que os lo vuelvo a repetir, estos modelos serían los de realeza, pero con un cargador extra. Lo puedo confirmar al 100%, al igual que confirmé en el otro vídeo lo de las armas de realeza. Hacerme caso porque yo os lo digo de verdad y no es trola, ¿vale? Esto es así. Entonces, bueno, este modelo no está mal del todo. Lo que pasa que a mí ya sabéis que no soy muy amigo de la IMR War Strike, porque me parece un poquito lenta comparada con sus otras amigas IMR, ¿no? Vamos a decir, como la Impact y tal, que son cabetes. Pero bueno, oye, ni tan mal, ¿no? Por lo menos han metido este modelo y no el otro, que bueno, es igual que el normal, vamos a decir. Siguiente, MK14, van a meter la Eagle Eye. Las MK14, pues, las mejoraron y tal, pero realmente sigue siendo un arma que no le gusta prácticamente nadie usar. Y bueno, la Eagle Eye encima nos quita accesorios, tal. No es que sea un gran modelo, así que bueno, pues que sepáis que vais a tener también la posibilidad de ganarlo si no lo tenéis. Bien, AE4 de realeza, será la AE4 Gigawatt. Esta está muy bien, os hice una review de ella, ya que me la daban por pasar prestigios. Y está muy bien, es una de las armas que más mata el juego, incluso llega a matar más lejos de 3 balas que la Obsidian, lo que pasa que es un poco más lenta y tal, y aparte, bueno, apunta un poquito más rápido, es como la Obsidian en ese aspecto. Pero el problema, bueno, realmente es eso, que está mejor el modelo Supernova de Caete. Pero aún así, es un gran modelo para ser un modelo de realeza, ¿no? Vamos a decir. Vamos a pasar con los subfusiles. La MP11, al menos, han sido majos y han puesto la Goliath en vez de la Squeaker. Así que la MP11 de realeza será igual que la Goliath, ¿sabes? Es un subfusil con bastante poder, vamos a decir, a cualquier distancia.
pero que bueno, le falta un poquito de... es un poco flojo de cerca, vamos a decir, ¿no? Se salva un poco por la cadencia, pero no sé, es como que no es... es bueno en general, pero no es muy bueno en ninguna faceta, vamos a decir, ¿no? Luego tenemos las N6, de nuevo han puesto el modelo, vamos a decir, bueno, el decir, que le sube daño como estáis viendo y tal, y alcance. Y este a mí, os iba a subir una revisión, pero no me mata, o sea, este arma no me gusta, prefiero jugar con la Sickle, que es de cadete realmente. Así que bueno, pues por lo menos han puesto el modelo bueno, vamos a decir, también en este caso. Y por último, de esos fusiles tenemos a la MR9 Pro Pipe de realeza. Bueno, este también es el modelo cheto, ¿no? Vamos a decir, del ITB de la MR9, ya sabéis que le sube daño y tal. Después del último parche la mejoraron bastante. Así que es un modelo que está, entre comillas, bastante bien. Os subí la guía de armas, creo, o una revisión de este modelo. Y la verdad es que, bueno, es divertido de usar realmente. Pase la MR9, tiene daño y de lejos mata un poquito, ¿no? Así que está bastante bien. Parece que pasamos ya con las ligeras. Tenemos la M1, aquí sí que le han cagado un poquito. En vez de meter la Pwne, que es un arma bastante buena, que sabéis que me gusta, la del rayo rosa, han metido la Polar Vortex de realeza. Y bueno, este modelo cabe decir que es una mierda. Si no, a mí no me gusta nada este modelo, sinceramente. Para los que seáis de PC, que bueno, mataba mucho la M1, ahora la han vuelto a actualizar y no mata tanto, pero bueno, creo que estaba bastante bien. Así que bueno, pues este modelo sí que han metido el pocho, vamos a decir también. Las XMG que tuvimos ahí review guía de ellas, pues van a meter en este caso las Beacon Annex, que no es mal modelo de Leite, pero a mí me gusta más el otro. Así que bueno, que sepáis que han metido el Beacon Annex, que tiene un gran daño y que se defiende muy bien prácticamente a cualquier distancia, ¿no? Luego la EPM3, que ya sabéis que los modelos son bastante mierda en general, pues han metido la Parsec, que bueno, es el modelo entre comillas bueno, porque es peor que el normal. Pero bueno, por diseño simplemente pues podéis cogerlo, pero que sepáis que por mucho más alcance que tenga va a matar lo mismo. Y por último tenemos la OM. La OM han metido la Restless, de realeza. Está bastante bien porque la de suma precisión, pero le baja bastante daño. Hay que tener cuidado con este modelo, yo no lo tengo, pero hay amigos míos que sí lo tienen. Y a mí no me gusta porque le baja demasiado daño, se nota bastante, la verdad. Y bueno, vamos a pasar ya con las escopetas, que estas son menos. Tenemos la S12 de realeza, que esta ya la hablé de ella como que la iban a meter, pero todavía no la habían metido. Y bueno, será la Tiger Blood, que este es el modelo, vamos a decir, bueno. Y este modelo sí que es muy interesante, me gustaría tener este modelo porque os juro que no tengo ninguna S12 de élite. Y me gustaría tenerlas porque son armas que están bastante bien para ser escopetas, tienen una gran cadencia las dos. De todos modos, la S12 han metido el modelo bueno, así que está bastante bien. Luego tenemos por aquí abajo la Bulldog, en este caso se han colado un poquito. Y en vez de meter la Fishhammer, que es la escopeta, vamos a decir, la Bulldog buena, la mejor Bulldog, han metido la Manzi, que simplemente le sube la precisión y le pone el buscador de blancos ese raro. Y bueno, pues se podían haber currado meter el otro, ¿no? Pero este modelo, no sé, o sea, a mí no me gusta realmente, me gusta más el otro, obviamente. Y bien, en cuanto a Sniper, ya sabéis que metieron el Moss, pero bueno, van a meter el Lynx Track Driver, que bueno, le subía precisión, si no me equivoco, a cambio de bajarle el daño, que realmente el daño no se lo baja o algo así, y creo que le bajaba también cadencia o algo raro, no me acuerdo, tenéis por ahí la plantilla, pero es un arma que realmente os tengo que decir que no es de mi agrado. Y luego tenemos el N45 de realeza, que es el Ravager, que le sume un montón de daño. Este está chulo para divertirse, yo tampoco lo tengo, pero amigos míos lo usan. Y es en plan como que tiras unos pepos que te pones peligro cercano y lo revientas. Es como ir con lanzagranadas todo el rato, ¿no? Y además instantáneo, así que este modelo para hacer el subnormal y para pasártelo bien está bien, es divertido. Bien, el Atlas de realeza será el Virtuosity, que es el que llevan los snipers para sacarse feeds. Así que bueno, ni tan mal, es el modelo bueno, vamos a decir. Que aunque le baje daño no se lo baja, y que le sube el tiempo que tarda en levantar el sniper, pues eso es menor, es decir, lo hace más rápido después de sprintar. Y bueno, por último voy a hablar de las pistolas, si os parece, ¿no? La Atlas 45 va a ser la Huckleberry, que bueno, ya estáis viendo la plantilla. A mí estas pistolas realmente las van a subir, ¿vale? Pero de momento no me convence ninguna, no puedo hablaros mucho de ellas porque no las he usado. La RW1, en vez de meter el modelo bueno, han metido el Holiday, que tiene más alcance. Y la MP Garage, bueno, y la PW también, ahora os hablaré. La MP Garage es la Feeling Lucky, si no me equivoco. Sí, la Feeling Lucky. Que bueno, no le tengo mucho asco a este modelo porque siempre me lo da en plan en suministros asquerosos. Y por último, chavales, antes de cerrar el vídeo, la PW Crusher, si no me equivoco. Sí, ahí está la Crusher, que es bastante mala también, bueno. Hasta aquí, chavales, el vídeo, espero que os haya gustado. Os he traído todos los modelos que van a meter, así que espero que os dejéis la información con vuestro like. Si os ha gustado el gameplay también, me gusta, favoritos, y suscribirse para más. Adiós.